A saludar. Ok. Bueno, ese fue un pequeñito examen antes de la clase. Entonces vamos a comenzar. Sí, ya está bien la grabación. Sí, está bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las manifestaciones torácicas del SARS-CoV-2 en pacientes pediátricos. Parte del contenido, pues vamos a tener algo de introducción. Vamos a hablar de los hallazgos más frecuentes de la neumonía por COVID en paciente pediátrico y sus manifestaciones, tanto por radiografía, tomografía y ultrasonido. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los pacientes pediátricos y los adultos? Vamos a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico en niños. ¿Y cuáles son las recomendaciones actuales acerca de los reportes de estos estudios? Y pues ya por último vamos a hablar acerca de cuáles son las recomendaciones, cuándo hacer un estudio y cuándo no. Bueno, como ya sabemos, a principios de diciembre del 2019 surgieron varios casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, una provincia en China. La mayoría de estos pacientes informaron haber estado expuestos en el mercado de mariscos local, que vende también especies de animales vivos. La enfermedad se propagó rápidamente a través del país y al continente y a otros continentes, llegando a todos los países del mundo, y finalmente en enero del 2020 se identificó el agente causal en el líquido lavado bronquiolar de algunos individuos, que se observó que era un coronavirus de ARN. Y desde entonces es conocido como el virus como tal, se denomina síndrome respiratorio agudo severo coronavirus tipo 2. Y la enfermedad en sí se denomina COVID-19, que este es por sus siglas en inglés, coronavirus disease del 2019, porque fue el año en el que se describió. Esto es un poco del panorama mundial actual. Esto es hasta el día de ayer. Entonces, actualmente hay más de 36 millones de casos confirmados en el mundo, y de estos, México contribuye con cerca de 800 mil casos ya confirmados, y se va a ubicar cerca del... Fanny. Allá. Se va a ubicar en el noveno lugar. Sin embargo, al momento de hablar de la mortalidad, pues vemos que está mundialmente cerca, ya pasa el millón de habitantes, y aquí a diferencia, México contribuye con más de 82 mil muertes y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, solamente seguido por Estados Unidos, Brasil y la India. Muy bien, este es el panorama actual de México. Este también son datos del día de ayer. Entonces, esto nada más es para poner como el panorama oficial que estamos viviendo en México ahorita, donde actualmente hay más de 36 mil casos activos. Y ya, como ya sabemos, la mayoría de los pacientes van a requerir solo tratamiento sintomático en casa, no van a requerir hospitalización. Y solo el 23% van a requerir estar hospitalización. Ya después de eso sabemos que hay varios grados, solamente que dependiendo de oxígeno, con CPAP o con ventilación mecánica. Y bueno, ya ahora sí en nuestra región, en el noreste del país, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, pues vemos que hasta el día de ayer aproximadamente... estos estados están alrededor de 800 mil casos, que por ejemplo, perdón, 80 mil. Entonces, que esto, por ejemplo, en la población de Nuevo León representa aproximadamente el 15%, teniendo en cuenta que Nuevo León tiene cerca de 5 millones de personas. En Tamaulipas representa cerca del 22%, porque tenemos cerca de 3.6 millones de personas, y en Coahuila representa aproximadamente el 30% de la población, porque aquí están cerca de 3 millones de personas aproximadamente. Y esto es solo para ejemplificar que solo por estadística de los residentes que estamos en el departamento,
Ya al menos hasta ahorita, 6 habrán sido contagiados hasta el momento del día de hoy. Independientemente de que hayan sido con o sin síntomas. Entonces, esto ya es algo así muy, muy rápido para recapitular. ¿Cómo nos infectamos? Pues ya sabemos que la entrada del virus va a ser más que nada por las gotitas respiratorias. El coronavirus se denomina así debido a estas proteínas que se van a encontrar en la envoltura y que van a asemejar una corona. Estos son los denominados spikes y son muy importantes porque van a permitir la entrada del virus a la célula. En el interior del virus vamos a encontrar el material genético que va a estar compuesto por una cadena de RNA. Posteriormente tenemos una capa de proteínas que va a material genético y lo va a proteger. Y luego vamos a tener una capa más externa, una envoltura, que esta va a ser muy importante porque se va a fusionar con las membranas celulares y va a permitir el ingreso del virus a la célula. Y ya por último, pues tenemos los denominados spikes o las proteínas que van a estar en esta envoltura y que estos van a servir como una llave al unirse al receptor, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, para permitir el ingreso a la célula. Entonces, una vez que estas proteínas que se encuentran en la envoltura o spikes en inglés se unen a un receptor en específico de una célula sana, que en este caso en particular estamos hablando del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y junto con otra proteína que es la serina proteasa transmembrana, va a ayudar a que, a que el virus entre a la célula. Y una vez dentro de la célula, pues el virus, en vez de irse al núcleo, como muchos virus hacen para reproducir el material genético, aquí se va a ir directamente a los ribosomas y así va a generar las proteínas de la envoltura. Entonces, la presencia de este receptor en las células normales es lo que nos va a hablar del tropismo celular que tiene este virus. Entonces, siendo que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 se va a presentar en los nemocitos, en las células miocárdicas, en las enterocitos, en los colangiocitos y en el epitelio de las mucosas, pues estos van a ser los tejidos más propensos a sufrir alteraciones cuando son infectados por este virus. Ahora, recordemos como parte de la anatomía normal y parte de la fisiología normal, sobre todo el sistema respiratorio, porque es de los que más comúnmente se van a afectar. Tenemos la tráquea, los bronquios y también tenemos los sacos alveolares, que como ya sabemos, se van a encargar del intercambio gaseoso y que a través de los capilares que van a rodear al alveolo, pues va a ocurrir este intercambio. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una célula, en especial los neumocitos, empiezan a infectar con el virus? Pues van a secretar muchas citocinas proinflamatorias que van a condicionar propiamente esta inflamación y que con el paso del tiempo van a empezar a secretar o van a empezar a tener secreciones dentro de los alveolos y que eso es lo que va a condicionar el menor intercambio gaseoso y obviamente la dificultad respiratoria. Finalmente, a veces llegan a ser tantos la cantidad de secreciones que, pues, como ya sabemos, los pacientes llegan a requerir asistencia ventilatoria. Y ¿esto qué representa? Pues esto va a dar lugar a todo el tipo de la constelación de manifestaciones que van a tener estos pacientes. Desde tos, cefalea, disnea, fiebre, fatiga, dolores musculares, pérdida del gusto y el olfato, que como ya sabemos es algo como un poco más específico en este virus, pero estos no son los únicos síntomas que presentan, también pueden presentar síntomas gastrointestinales, síntomas en el sistema nervioso central, musculares, etcétera. Entonces, que a veces pues no sean los clave en nuestro paciente, no significa que no pueda tener. Y ahora, ¿qué pasa con los pacientes? Sobre todo, obviamente, en China, el primer país que presentó la enfermedad,
donde y aquí no hubo diferencias entre el sexo. Y es que en comparación con los adultos, los niños pequeños necesitan articular los lactantes edades pediátricas. Y ecografía por resonancia van a ser normales en aquellos pacientes que son sintomáticos leves. Y aquí otro punto importante de estos estudios epidemiológicos es que la tomografía es importante tener en cuenta que el paciente pediátrico en particular tiene más sensibilidad a la radiación ionizante. Por eso, todo este tipo de estudios no se deben de realizar de manera inmediata, no se realizan de screening, sobre todo en estos pacientes por su susceptibilidad. Entonces, ¿por qué los pacientes pediátricos tienen una serie de manifestaciones un poco más diferente a un cuadro más leve en comparación con los pacientes adultos? Bueno, no hay a ciencia cierta un dato específico que nos pueda resolver esta pregunta, pero sin embargo sí hay diferentes hipótesis. Una de ellas nos habla acerca de la inmadurez del sistema respiratorio y de la inmadurez del sistema inmune. Esto, si recordamos, son las citocinas lo que van a crear todo este proceso inflamatorio en las células y es lo que va a generar posteriormente el daño alveolar. Entonces, en los niños, al no estar tan desarrollado el sistema inmune, pues va a condicionar que la respuesta inflamatoria sea menos severa. Esta es una como de las teorías más aceptadas hasta el momento. Y otro punto importante es que realmente en los pacientes pediátricos no sabemos cuál es la distribución del receptor de la enzima convertidora de angiotensina. No sabemos si está hasta desde el nacimiento, por ejemplo, si se va desarrollando con la edad y en qué cantidad. Eso también nos puede hablar de por qué tienen más o tienden a tener menos respuesta inmune. Y bueno, unas consideraciones muy específicas de nuestros pacientitos es que la mayoría, sobre todo los pacientes lactantes, los infantes menores, pues van a tener una habilidad para expresar sus síntomas. Pues obviamente sabemos que no aprenden a hablar bien hasta 1 o 2 años de edad, entonces es algo que hay que tener en consideración en estos pacientes y como ya les había mencionado, también la mayor sensibilidad a la radiación ionizante. Esto es muy importante para saber, poder nosotros escoger qué estudio de imagen le vamos a hacer. Entonces, como en muchas otras patologías, tenemos diferentes métodos. Aquí vamos desde la radiografía simple, la tomografía y el ultrasonido sobre todo. Cada uno de estos estudios tiene ventajas y desventajas. Algunos pueden ser realizados al lado de la cama del paciente sin necesidad de transportarlo. Otros son operador dependiente. Algo es que no se deben de realizar de manera rutinaria para el diagnóstico de COVID, sino conducta terapéutica. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de este estudio. Lo pongo aquí, es una de varios países de Europa, Asia y América Latina. Este es un estudio que les muestro porque es un estudio que cuenta con pacientes que fueron de México. En abril de este año, si no mal recuerdo, muy a inicios de la pandemia en México. Y bueno, tomaban en cuenta pacientes hasta los 18 años de edad que tenían pruebas PCR positivas para el SARS-CoV-2. Y bueno, nos arroja esta tabla, donde los principales hallazgos o los más comunes que vamos a encontrar está hasta el 58% de los pacientes. Lo vamos a tener la las opacidades, un patrón impal, derrame, neumotórax y atelectasias. Y ahorita pues vamos a ir viendo cada una de estas manifestaciones. Por ejemplo, esta radiografía, este es un niño de 1 mes que se presentó con fiebre y tos.
Y aunque de primera instancia puede parecer que es una radiografía normal, si ponemos un poquito más de atención, sobre todo hacia los ápices pulmonares, vemos esta parte de engrosamiento peribronquial, que es una de las de los casos que nos ayuda a poderlo valorar. Lo valoramos en la que vemos que esta es una de las principales manifestaciones o de las manifestaciones más comunes para poder ir a buscarlo intencionadamente y no dar por normal una radiografía. Después podemos tener también las consolidaciones. Este es otro niño de 10 años, presentó con fiebre, disnea y tos. Y pues obviamente la radiografía nos muestra eso en el ápice pulmonar. Vemos también parte de broncograma aéreo. Hallazgo propiamente en este paciente que tenía COVID. Pudo resolverse 3 días posteriores al ingreso. Y bueno, eso es como lo que más estamos acostumbrados a ver sobre los pacientes ya en vidrio despulido. Esta es una niña de 9 días, es una recién nacida que se presentó con taquicardia normal. Entonces la toma la radiografía. Y la cual es difusas en vidrio despulido, bilaterales, y en este caso en particular confirmados para el COVID-19. Esta es otra niña de 16 años, la cual también presentó fiebre, tos, y pues vidrio despulido con tendencia hacia la consolidación, que son multifocales, y en algunas zonas también podemos ver engrosamiento bronquial. Ahora, ¿qué otra manifestación común también? Pues el patrón intersticial. Y estas radiografías de primera instancia también pueden pasar como normales. Si ponemos un poquito de atención, podemos observar cómo se observan estas opacidades reticulares lineales que están focales en estos dos pacientitos que se encuentran en el lóbulo inferior izquierdo. Esta es una niña de 15 años con fiebre, disnea y tos. Y esta es otra niña de 12 años, también con fiebre y tos, donde pues observamos ya y un poquito también ya de vidrio despulido y el patrón intersticial con opacidades lineales reticulares. Este es otro caso, esta es una niña de 4 años que fiebre durante 2 días y tos, y en la radiografía anteroposterior del doctor, con sobre todo el nivel del lóbulo inferior izquierdo y que está asociado al borramiento del seno que corresponde con derrame pleural. En este paciente en particular, pues vimos que tenía derrame pleural y la consolidación demostrable por ultrasonido pulmonar, que ahorita más adelante les voy a hablar de eso. Y ya como un hallazgo un poquito más, pues menos común, está el neumotórax, que esta es una niña de 15 años, se presentó con disnea, la radiografía obviamente muestra un extenso neumotórax, que como ya vemos está colapsando el pulmón, está desplazando las estructuras mediastinales, lo que sugiere neumotórax. Atención. Y eso es por la parte de la radiografía. En cambio, en la tomografía, aquí sí lo más común de los hallazgos fueron las opacidades en vidrio despulido, que es lo que estamos más comúnmente asociados a los pacientes adultos. También vemos consolidaciones, opacidades lineales, engrosamiento de los tabiques sedentrilobulillares. Y otros datos que no hemos visto en adultos son que se pueden presentar con árbol de gemación o un crazy baby. También podemos presentar adenopatías e ingurgitación vascular, que esos no son hallazgos tan vistos en los pacientes adultos. Entonces, este es, por ejemplo, es un hallazgo muy característico de la neumonía por COVID, donde vemos esta opacidad en vidrio despulido, redondeada, periférica, al menos en este lado, en este paciente se observa solamente de un solo lado, pero en este otro paciente vemos que se encuentra bilateralmente estas opacidades, que son de morfología redondeada y que se encuentran de manera más difusa. En cuanto a las consolidaciones, por ejemplo, aquí tenemos otra niña de 3 años con un antecedente de enfermedad de la colágena
estaba tratada con metrotrexato y prednisona y presentó fiebre y disnea. En este TAC pues vemos muchas áreas que presentan vidrio despulido y vemos algunas ya con tendencia a la consolidación. Y vemos también que incluso aquí se puede observar algo de derrame pleural. Obviamente este pacientito tuvo un síndrome de distrés respiratorio agudo y al menos en este caso pues sí no logró sobrevivir a la reanimación cardiopulmonar. Pero, ¿qué otro tipo de consolidaciones podemos ver? Sobre todo en los pacientes pediátricos podemos ver el signo del halo y el signo de halo reverso. Esta es una pacientita de 16 años, presentó fiebre, tos, esputo, que es del día del ingreso, las múltiples consolidaciones difusas, bilaterales, y en la tomografía lo que vemos son opacidades en vidrio despulido que van a estar rodeadas por una consolidación, lo que nos habla del signo del halo inverso. Y obviamente este paciente también tenía síndrome de distrés respiratorio agudo, ya con un daño alveolar pues ya un poco más severo. Este es otro ejemplo ahora de un patrón empedrado, que como ya sabemos va a estar dado por opacidades en vidrio despulido asociado a engrosamiento de los septos intralobulillares e interlobulillares. Y este es un niño de 14 años que no respondía a antibiótico terapia. Y este es otro de los hallazgos que son tan comunes en los pacientes adultos, que es la presencia del árbol de gemación. Este es un niño de 8 años con fiebre y disnea. Se le realiza la tomografía, donde se observa árbol de gemación, principalmente en el lóbulo inferior del lado derecho y el lóbulo medio. Aquí pues tenemos aquí la parte como de la fisiopatología que se describe es que puede tener datos por vascular. Esto va a condicionar daño al endotelio vascular pulmonar y los bronquiolos. Y finalmente, otro hallazgo es la ingurgitación vascular, que esto se va a definir como el engrosamiento de los vasos que va a ser mayor al bronquio adyacente. Este es un paciente de 15 años, tuvo 3 días fiebre y disnea, y la tomografía pues, nos muestra algunas zonas en vidrio despulido, sobre todo de predominio basal y periférico, y en la reconstrucción sagital con MIP, pues vemos esta parte de la ingurgitación. Si nosotros comparamos estos vasos con el lóbulo superior, pues sí vemos que hay una franca diferencia de tamaño. Ahora bien, vamos a hablar del ultrasonido. Este actualmente se puede usar como triage, es una de las como de la mayor utilidad que presenta este método de imagen, sobre todo en los pacientes que son sospechosos o confirmados para COVID, sobre todo para saber si tienen o no neumonía, y también nos ayuda a valorar el seguimiento de los pacientes y el monitoreo, sobre todo cuando se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Obviamente las desventajas van desde que es operador dependiente, que ocupamos a alguien que sea un operador experimentado para que reconozca los hallazgos que son los más representativos de las diferentes manifestaciones de la neumonía por COVID. Y otro dato importante es que ocupa que el explorador tenga un contacto estrecho con el paciente, lo cual si es un hospital pues no con tantos recursos que no pueda proporcionar el equipo adecuado de protección, pues es una de las desventajas relativas de este método. Esta es una tabla que nos muestra la etapa de la enfermedad clínicamente y los hallazgos por ultrasonido. Tenemos una enfermedad prácticamente asintomática, neumonía leve, severa y ya un síndrome de distrés respiratorio agudo. Por ultrasonido, pues cuando tenemos un paciente prácticamente asintomático, lo que vamos a ver un patrón en línea SA, que es la parte del ultrasonido de pulmonar normal. Luego vamos a ver líneas B, que recordemos que no todas las líneas B son patológicas. Si en un campo pulmonar vemos menos de 3 líneas B, es algo que puede ser fisiológico, pero más de 3 ya es algo anormal. Y mientras más grave sea las manifestaciones de la neumonía por COVID, más probable es que tengamos más líneas B. De hecho, van de la mano la gravedad con el número de líneas B que nosotros encontremos.
Estas líneas B a veces al inicio van a ser lineales y van a estar como un poco más separadas, pero finalmente van a estar confluentes hasta llegar al punto que nos va a dar un signo que se llama pulmón blanco, que ahorita vamos a ver un poquito más. Esta línea A, esta es la imagen por ultrasonido normal, que las líneas A, como vemos, van paralelas a la pleura, son horizontales y ecogénicas. Estas se van a dar por un artefacto de reverberación a nivel de la interfaz acústica de la pared del tórax con el pulmón ariete, es un hallazgo normal. Pero luego tenemos las que son las líneas B, que son estas líneas que no son paralelas a la pleura, más bien son perpendiculares y son líneas ecogénicas, que también se les denomina como en cola de cometa. Y cuando nosotros tenemos más de tres líneas B en una misma imagen, hablamos que es un hallazgo patológico. Por ejemplo, aquí vemos múltiples líneas B que ya están confluyendo, y esto lo que nos va a representar es que existe una alteración en el intersticio pulmonar. Esto es lo que sería la traducción, al menos en la parte de la radiografía. Y luego, cuando la afección ya es mucha, nos da esta parte del pulmón blanco, que refleja obviamente un gran y extenso daño del intersticio del pulmón. Y ya obviamente en el síndrome de estrés respiratorio, pues ya vemos consolidaciones per se, que lo que vamos a ver por ultrasonido, pues es la parte de la hepatización del pulmón. Si vemos la ecogenicidad, ya no se observa las líneas A, que es el patrón normal, sino más bien semeja o se tiene la ecogenicidad muy parecida del hígado y del vaso. Y otro dato que nos puede ayudar también es el broncograma ultrasonográfico, que va a estar representado por estas imágenes ecogénicas que van a seguir la distribución de los bronquios a través del parénquima pulmonar. Y bueno, también aquí en estos pacientes pues vamos a ver lo que es el derrame pleural como uno de los hallazgos que también son un poco más comunes. Aquí es importante recordar que la radiografía nos puede dar los mismos hallazgos que el ultrasonido, pero es importante que recordemos que estos pacientes son más sensibles a la radiación. Y si son pacientes que están internados 2, 3, 4 semanas, aquí el ultrasonido cobra un poquito más de importancia porque podemos reducir la cantidad de radiación ionizante a cambio de realizar los ultrasonidos pulmonares. Ahora bien, ya vimos los hallazgos por radiografía, por tomografía y por ultrasonido. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a reportar nosotros estos hallazgos? Bueno, existe un consenso internacional, sobre todo en los pacientes pediátricos, que es este artículo que les pongo aquí, donde se unieron varios expertos, al menos 6 radiólogos pediátricos, sobre todo con especialidad en tórax pediátrico, de al menos 6 países de 5 continentes, que incluían Estados Unidos, España, Hong Kong, Brasil, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, básicamente aquí lo que recomiendan es que nosotros demos una clasificación de típico, indeterminado, atípico o negativo. Entonces, aquí lo que ellos reportan como un hallazgo típico, pues son las opacidades en vidrio despulido, supleurales, periféricas y las consolidaciones bilaterales. Y ellos recomiendan que nosotros pongamos en nuestro reporte que son hallazgos comúnmente vistos en neumonía por COVID y el diagnóstico diferencial incluye otras neumonías virales y atípicas. Y así se va con cada una de estas clasificaciones. Indeterminado, vemos que son datos un poco más atípicos y que aquí lo importante es que el diagnóstico diferencial incluye etiologías infecciosas y no infecciosas. Y finalmente, pues el atípico, por ejemplo, estaría representado como una consolidación lobar segmentaria unilateral, que sabemos que la infección por COVID generalmente tiende a ser bilateral, derrame pleural o adenopatías. Y el negativo obviamente es que no tenga ningún tipo de hallazgo que sugiera neumonía, y se reporta así como un hallazgo de sugestivos de neumonía. Y esto también tiene su propia traducción hacia la tomografía de tórax. Pues ya vemos que la parte, los hallazgos típicos son las opacidades en vidrio despulido también. Y aquí lo importante en la parte de la tomografía es que nos recomiendan que hagamos hincapié en la conclusión y que agreguemos que si un estudio de tomografía es negativo, hay que considerar la posibilidad de que sea un falso negativo.
debido a que puede ser normal en estadios tempranos de la enfermedad. Entonces, ¿aquí algún compañero R1 que me pueda ayudar a describir esta imagen? Así es. Estamos ante el caso de una menina de 21 meses con enfermedad de Hurler post-trasplante y una prueba de PCR de COVID-19 positivo. Se presentó fiebre y dificultad respiratoria. La tomografía está en un corte axial. Llama la atención las ventanas para pulmón. Está infiltrado. Perdón, periféricos. Y hasta ahorita lo que me llama la atención. ¿Con estos hallazgos dirías que son típicos, atípicos, indeterminativo? Serían típicos de COVID y de hecho me puede decir que están en las funciones basales, también esos típicos. Muy bien. Este paciente en particular, como bien mencionabas, tiene las opacidades bilaterales en vidrio despulido periférico y de localización subpleural, que estos son hallazgos típicos de neumonía por COVID en paciente pediátrico. Y pues la sugerencia aquí es poner en nuestro reporte que los diagnósticos diferenciales incluyen otro tipo de neumonías virales atípicas, neumonías por hipersensibilidad, etc. ¿Alguien más? ¿Y cómo lo clasificarías tú? ¿Hallazgos típicos, atípicos, indeterminados? Estos hallazgos son hallazgos determinados. Recordemos que es común que tengamos una afección unilateral o ni segmentaria al neurovar, sino es una afección más difusa, bilateral. Y aunque sí es cierto que podemos tener vidrios pulidos y consolines, lo más importante o el componente más frecuentemente hallado pues son las opacidades en vidrio despulido. Entonces, aquí pues, lo importante. Lo importante de nuestro reporte es que decir que son hallazgos inespecíficos y que el diagnóstico diferencial puede incluir patología infecciosa y no infecciosa. ¿Algún R2? Aquí tiene un poquito. O sea, sí, el mayor componente es un vidrio despulido, pero aquí sí tiende un poquito a consolidar. Okay, vamos a ver el siguiente caso. Una femenina de 16 años que presentó fiebre, tos y dolor torácico. Estamos viendo una tomografía de tórax en ventana pulmonar en axial. Bueno, a nivel de la tráquea y aorta. Me llama la atención que, bueno, tiene afectación bilateral para el predominio derecho. Vemos un infiltrado tanto en vidrio despulido, pero ya tiene tendencia más a la consolidar. Vemos un bronquograma aéreo. También el engrosamiento de la pared del bronquio. Muy bien. Además, aquí, pues, no tiene típico afectación supleural o periférica como podríamos ver en caso de COVID.
Entonces aquí... Es una niña de 16 años que viene con fiebre, tos y dolor torácico. ¿Qué le dirías tú? Pues es un patrón atípico, porque no vamos como de los hallazgos que esperaríamos. Si tiene afectación bilateral, pero no es típico de dolor. Muy bien. De hecho, en este caso en particular, es un paciente que sí tiene la consolidación, que sabemos que no es un patrón tan típico del COVID y de vidrio expulido bilateralmente. Y en este pacientito terminó en biopsia y se hizo el diagnóstico de neumonía por varicela zóster. Entonces, no porque toda la pandemia esté alrededor de nosotros y esté muy presente, no es igual a que sea lo primero que nosotros pensemos en un paciente que tenga algún tipo de infiltrado. Hay que hacer bien la parte de la descripción de los hallazgos y poderlo encasillar de manera correcta en hallazgos típicos, atípicos e indeterminados. De hecho, por ejemplo, este es otro paciente de la misma edad, del mismo cuadro clínico, y en cambio aquí estamos viendo una cavitación, obviamente, de pared gruesa. Incluso me parece aquí que tiene ya algo de nivel hidroaéreo. Y en este paciente en particular resultó ser una neumonía por estafaurus. ¿Okay? Entonces, sí es importante que cuando nosotros veamos hallazgos atípicos, sugerimos la posibilidad de un diagnóstico diferencial pues más amplio. ¿Sí? No. No estamos obligados a... solamente si nos pregunta deliberadamente. Sí, o sea, al final de cuentas, sí tenemos que tener en consideración como parte de la pandemia actual, intentar de manera más homogénea y ordenada realizar el mismo tipo de reportes. Pero sí entiendo tu punto, que a lo mejor de este no nos van a preguntar de que si es una neumonía COVID o no, pero en dado caso nosotros saber que son hallazgos pues atípicos, ¿verdad? Poder, aunque no nos pregunten, aunque no lo pongas en tu reporte, saber que son hallazgos atípicos. Vamos a usar este formato, especialmente si el estudio es dirigido bajo esta sospecha, entonces ya lo bueno. Ahora vamos a hablar de otro pacientito de 2 años, algún R2. Y también, si te lo piden, haces el reporte para COVID, pero no dejas de describir eso y no te limita a dar tus otros diagnósticos diferenciales, aunque tú digas, además de decir típico, indeterminado o atípico, puedes dar tus diferenciales. Sí, de hecho, en la conclusión de los de lo que sugieren es decir atípico o atípico y recomendar si existe o no la posibilidad de diagnósticos alternativos. Bueno, ahora sí, un error. Este es un paciente masculino, 2 años, 7 meses, con sospecha de apendicitis. Estamos viendo imágenes de escala de grises en la parte superior. Estamos a nivel de costa ilíaca derecha. Ajá. En las imágenes, nosotros podemos ver las correderas metabólicas derecha e izquierda. Y pues bueno, llama la atención que a nivel de la fosa ilíaca derecha, pues se ve una imagen de un corte. Bueno, se ve una imagen en forma de saco, redondeada, que bueno, parece que está en ciego, tiene aumento de flujo en la exploración con doble color. También se encuentra asociado al líquido libre en la cavidad abdominal. Y
esta imagen inferior me parece que como que llama la atención de la herramienta y de la tumba que era con la pena. Ajá. Y pues bueno, con casos clínicos, bueno, si la especie clínica es enfocada en, bueno, sería una cosa. Bueno, tú mismo. Un día después, llegan con el diagnóstico de que ya tiene el leucemia. Se los platico así porque así literal nos llegó a nosotros. O sea, inició el día 1 con la sospecha de apendicitis, se le hizo el ultrasonido aquí y, como tú bien mencionabas, pues son datos de apendicitis. Y al día siguiente nos dicen, oye, tiene alteraciones de laboratorio, parece que es una probable leucemia. De hecho, luego el paciente estaba en cuidados intensivos, estuvo con compresores, estuvo en shock, y le piden un nuevo ultrasonido, ahora de volar el resto de las vísceras, o sea, intestino delgado y grueso. Y pues en su momento también se realizó ultrasonido para. Con otras imágenes que tenemos, me parece que esto es a nivel del hueco pélvico, igual que la imagen inferior, y pues se puede ver que el líquido que estaba libre, pues ya pues está detrito, se ve con septos en el interior. Y en esta otra imagen, pues aquí lo que está, ya demostrado, pues es el engrosamiento de la pared, pues es como a nivel de. Es colon. De colon, ¿no? Entonces, pues aquí el diagnóstico, pues podría mantenerse como una apendicitis, pero ya complicada. Por el engrosamiento del colon, pues podría corresponder a una colitis neutropénica. ¿Te gustaría ver otro tipo de estudio? O bueno, si te dicen que tienes sospecha de SARS-CoV-2. Entonces, a lo mejor sería más grande a mi padre valorar el tórax. Tenemos una radiografía. Bueno, eso es un paciente que tiene, tiene una intubación, como es una parestipa torácica, y ya buscaron específicamente alteraciones de parénquima, no parece que tenga lesiones de derrame cerebral, no se ve un área de consolidación torácica, me parece. Sí, efectivamente, realmente la radiografía no tiene hallazgos muy significativos, salvo esta misma zona que tú mencionas como probable engrosamiento peribronquial. Y aquí lo importante de esto es que la radiografía, pues obviamente no nos excluye que tenga una infección por COVID o que haya tenido una infección por COVID. Aquí ahora vamos a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Es algo que ahora está, ya tiene desde abril, mayo, que se está describiendo, y es algo que nosotros tenemos que tener muy en consideración al momento de hacer ultrasonidos por apendicitis, por ultrasonido de abdomen superior y demás, porque es algo que debemos nosotros de ir a pensar, sobre todo ahora que estamos pues en la pandemia, ¿verdad? Entonces,
El síndrome de inflamatorio multisistémico en niños asociado a SARS-CoV-2 se debe principalmente a una respuesta hiperinflamatoria que se va a presentar posterior a la infección. Es decir, que en estos pacientes a lo mejor el PCR va a estar negativo, pero vas a tener anticuerpos, muy probablemente IgG, que van a estar positivos. Entonces, aquí lo importante es que esta hiperinflamación que se va a dar es que va a impactar a muchos órganos que van a ser muy importantes, desde el corazón, el endotelio, los riñones, el sistema digestivo, cerebro, piel, mucosas, etc. Entonces, básicamente es un proceso inflamatorio generalizado. Vamos a tener fiebre, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Entonces, si nosotros tenemos de que fiebre, vómitos y dolor abdominal, pues también pensamos en apendicitis, ¿verdad? Entonces, es un cuadro que puede semejar muchas cosas. Entonces, sí es bien importante que lo tengamos nosotros como en consideración para no irnos como tan tajante con es una apendicitis, sobre todo si es un paciente que está hemodinámicamente inestable, está con compresores, como en el caso de este pacientito. Entonces, este síndrome es muy similar a la enfermedad de Kawasaki. De hecho, al inicio se describió, alrededor en mayo más o menos, se describía como Kawasaki disease-like por todas las similitudes que tenía. Y aquí lo importante es que hay una lista de características específicas en estos niños que ya están reportadas tanto de la CDC como de la OMS y que básicamente nos hablan de un proceso proinflamatorio o hiperinflamatorio generalizado. De hecho, es muy común que estos pacientes, hasta el 80% de ellos, lleguen a tener manifestaciones cardiovasculares. Y bueno, la parte más general, o sea, así de manera general, pues es que es fiebre, hipotensión o shock, van a tener los reactantes de fase aguda elevados, van a tener, pueden también tener el dímero D elevado, problemas gastrointestinales, etc. Entonces, este artículo en particular que les enseñé, pues vieron a 35 niños con síndrome inflamatorio multisistémico. Y lo que ellos encontraron dentro de las manifestaciones de tórax es que puede ser una radiografía normal, una radiografía con engrosamiento peribronquial, con vidrio expulido, consolidación, derrame y atelectasias. Vemos que se asemeja mucho a las manifestaciones por COVID, ¿verdad? Pero bueno, aquí también por los que pacientes que se llegaron a realizar tomografía fueron aquellos que tenían ya sepsis, fiebre de origen desconocido, sospecha de TEP o aumento del dímero D. Entonces, donde también vemos una consolidación, derrame, opacidades. Pero aquí lo importante es que nosotros podamos distinguir qué patrón es por neumonía por COVID y cuál es un patrón que sea por probable síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Este es un paciente femenino de 15 años, donde vemos la radiografía al ingreso, la cual muestra en algunas zonas algo de engrosamiento peribronquial. Esta es la radiografía al tercer día. Vemos que hay un aumento de la densidad generalizado, bilateral, muy extenso. Y esta es la tomografía que también se realizó igual al tercer día. Y muestra múltiples áreas en vidrio expulido, ya con tendencia a la consolidación, bilaterales, periféricas, algunas ya con broncograma aéreo. Y pues obviamente algunas veces también podemos observar aquí también algo de derrame pleural. Estos dos pacientes que les voy a mostrar, no sepan que son pacientes ya confirmados con síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, este es otro niño de 5 años, ya esta es la radiografía, 4 días después del ingreso, vemos el vidrio expulido bilateral, las consolidaciones, y vemos que en la tomografía el patrón de vidrio expulido está súper extenso, bilateral, prácticamente ocupa todos los campos pulmonares, y este pacientito pues sí tiene síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Y qué otras cosas podemos nosotros identificar dentro del tórax? Pues son las manifestaciones cardiovasculares. Y este va a ser un
signo pivote para nosotros poder distinguir si es una neumonía de por COVID o si es un síndrome inflamatorio multisistémico, en donde vamos a encontrar cardiomegalia, podemos ver datos de edema pulmonar, vemos derrame pleural, podemos ver también miocarditis o una pancarditis, derrame pericárdico, incluso, igual que la enfermedad de Kawasaki, podemos ver también pseudoaneurismas asociados a las arterias coronarias. Estas tres imágenes son del mismo paciente y este es otro, pues donde aquí, pues sí, también podemos observar datos de tromboembolismo pulmonar en estadio agudo. Entonces, todas estas manifestaciones son datos bien, bien importantes que tenemos que ir a buscar para poder hacer el diagnóstico diferencial de estos dos, de estas dos entidades, que a final de cuentas son originadas por el mismo agente patógeno. Y como en el caso que nosotros vimos, pues también tenía manifestaciones gastrointestinales. En este paciente en particular lo describen como una adenitis mesentérica porque vemos los ganglios linfáticos mesentéricos aumentados de tamaño, con borramiento de la grasa, vemos también engrosamiento del intestino delgado y pues que ya sabemos que la adenitis es uno de los diagnósticos diferenciales de una apendicitis. Pero también por la parte de la vasculitis que llegan a presentar estos pacientes, ver también infartos esplénicos, por ejemplo, podemos ver también reacción, pues proceso reactivo, como el engrosamiento de la vesícula biliar, el líquido de ascitis, etc. Entonces, al menos en la revisión de los pacientes que ellos hicieron, solamente un paciente tuvo manifestaciones neurológicas y este tuvo un evento vascular isquémico. Ese paciente en particular no lo atribuyeron tanto al COVID, sino más bien a que tenía, estaba en ECMO, entonces eso lo predisponía un poco más hacia los eventos vasculares isquémicos. Pero no se descarta que los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico tengan vasculitis también en el sistema nervioso central y que puedan llegar a tener ciertas manifestaciones. Entonces, ¿cómo diferenciarlo uno del otro? Pues bueno, en uno es el edema pulmonar, el síndrome de estrés respiratorio agudo generalizado, y en el otro vamos a ver pues, las opacidades en vidrio expulido, bilaterales, periféricas, de predominio en lóbulos inferiores, supleurales, lo que ya hemos visto. Si bien en la neumonía por COVID podemos ver derrame pleural, no es uno de los hallazgos más típicos, a diferencia del síndrome inflamatorio multisistémico. Y el resto de las manifestaciones, tanto cardiovasculares como extratorácicas, que van a incluir sobre todo el tracto gastrointestinal, que ya lo hemos estado diciendo. Entonces, aquí sí es un punto bien importante que quiero que se lleven, de que los R1 y R2, cuando valoren un paciente, al menos en estos meses, con sospecha de apendicitis, busquen un poquito más, busquen el resto del abdomen, líquido libre, la vesícula biliar, para poder hacer un buen diagnóstico en estos pacientes y que no se lleguen a complicar en la medida de lo posible. Entonces, ahora sí, ya para finalizar, ¿cuándo vamos a hacer estudios de imagen? Bueno, existen unas guías actualmente que los van a dividir básicamente en el tipo de sintomatología que va a presentar el paciente. ¿Va a ser leve o asintomático o van a ser síntomas más severos? Si es un paciente que son síntomas leves o es un paciente asintomático, no se realiza la radiografía de tórax. Pero si tenemos un paciente que tiene algún tipo de enfermedad preexistente, aunque sea leve o asintomático, sí está indicado realizarle la radiografía. Sobre todo si son enfermedades respiratorias, inmunocompromiso, alguna cardiopatía o pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Pero aquí es bien importante recalcar que la radiografía no se necesita para hacer un diagnóstico de una neumonía por COVID y ahorita, al menos en los pacientes leves o asintomáticos, no está indicado en este momento hacer una radiografía de control. En cambio, si tenemos un paciente que tiene síntomas más severos, un síndrome de estrés respiratorio, que está en sepsis o en shock séptico y que obviamente está en hospitalización, se realiza de manera inicial una radiografía de tórax. Y bueno, ¿cuándo consideramos nosotros hacer el seguimiento, ya sea por radiografía o ultrasonido en los niños?
es cuando el paciente, sobre, en los días consiguientes, sobre todo alrededor del tercer, cuarto día, continúa con demanda de oxígeno o con asistencia ventilatoria, o que sin ninguna razón la cantidad de oxígeno en sangre disminuye sin una causa aparente. Esas son las indicaciones específicas para hacer una radiografía de control. ¿Y cuándo vamos a hacer la tomografía? Pues van a ser aquellos pacientes que sospechamos una complicación, que tuvo a lo mejor tromboembolismo pulmonar o se complicó el derrame pleural, y que los hallazgos que nosotros esperamos van a cambiar la conducta terapéutica. Esto es bien importante, sobre todo en los pacientes pediátricos. Y otra indicación de la tomografía es cuando sospechamos que la patología que esté condicionando la hipoxemia no sea COVID, sino otra etiología, y para caracterizarla de manera pues más adecuada. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, pues vemos que los pacientes tienen un curso de la enfermedad más favorable. La radiografía se debe realizar en aquellos pacientes con neumonías moderadas a severas, y los hallazgos más comunes en radiografía van a ser el engrosamiento peribronquial, las opacidades en vidrio despulido, las consolidaciones. Y la tomografía solo debe de realizarse en aquellos pacientes donde va a haber un cambio en la conducta terapéutica, y las manifestaciones más comunes van a ser de igual manera las opacidades en vidrio despulido, consolidaciones, y menos frecuentemente también están descritos otros patrones como el árbol de gemación, el halo reverso, el crazy paving. Y pues esto que es algo que ya le estaba haciendo hincapié, que es siempre tener como diagnóstico diferencial el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Ahora que ya está más como la parte de la consulta y están abriendo toda esta parte, pues es importante que las guardias y nosotros en la estación de trabajo pues lo tengamos en mente para poder dar una orientación diagnóstica efectiva. Entonces, quédense en casa, cuídense y cuídenlos.